Don Agus, es usted más que conocedor de carnaval, de música azteca. ¿De música azteca? Sí, ¿verdad? Estamos platicando con Don Agustín. Don Agustín Chicotencas López, para servirles. Soy un gran ciudadano aquí de Mazatecochco, Tlaxcala. Pues bendito sea Dios, todavía estamos dando todo lo que se puede dar para toda la juventud que no conoce. Esperemos que ellos lo conozcan también. ¿Se acuerda usted de quién era uno de los exponentes más conocidos en Mazatecochco de la música azteca? Bueno, de los grandes exponentes de la música azteca fue Manuel Santos Pérez. Un finadito, descanse en paz su alma, fue Don Manuel Pérez. Y enseguida fue un amigo que se llamó Marcelino Chicotencat Muñoz. Fue un gran músico de música azteca, de los grandes éxitos. Y después de él vino aquí su servidor, Agustín Chicotencat López. Hasta ahorita estamos echándole ganas como música azteca de sus amigos, los Hells. Yo me acuerdo del más conocido como Don Camarón. Don Camarón, pero fue Marcelino Muñoz Chicotencat. Exacto, la Chirimía. Eso, la Chirimía. Exacto. ¿Y en el Teponazcle? En el Teponazcle estuvo Don Pedro Chicotencat también. Él estuvo, Don Pedro Chicotencat, estuvo tocando pues sus grandes temas, sus grandes éxitos. Pues sí, las tocaba bien. Y bueno, estábamos también platicando de carnaval. Nos platicaba de una historia que cuando usted llegó a con una persona que conocía del tema. Ah, pues cuando yo llegué, cuando fuimos encargados, yo aquí un amigo que se llama Enrique Saucedo, pues fuimos a ver un amigo que se llama Leonidas González. Leo González, aquí por rumbo Puebla, Tepatlasco, pues nosotros lo contratamos. Pues nosotros lo trajimos aquí en Puebla de Mazatecochco y él estuvo aquí colaborando, estuvo disfrutando. Pues un poquito le causó pues medio raro, pues así es, así se teje la seda, pues la música así es. Pues todo no es pancito, todo se hace a base de sacrificio, a base de echarle ganas, echarle kilos. Y nos decía que encontró unas notas de antaño cuando llegaron. Y aparte de eso, pues el compañero Leo González, pues no conocía casi, la verdad, verdaderamente no conocía nada de carnaval aquí en Mazatecochco, pero nosotros hicimos un gran sacrificio y fuimos a ver a un señor que sí conocía de música, de carnaval. Fuimos con un señor, se llamaba Don Eulalio Lara, descanse en paz su alma. ¿En qué año fue eso? Como en los años 78. Tuvimos allá en su pobre casa, nos apreció y pues no podemos decir que nos cobró, no nos cobró nada. Y encontraron las notas. Encontramos las notas y pues las enseñamos y bendito sea Dios, pues lo acertamos y estuvo muy bien. A los 8 días Leo González estaba al tiro, estaba al 100. Don Agus, pues le agradezco mucho. Es un corte para la página Mazatlax. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Seguiremos comentando más temas del carnaval y de tradiciones en Mazatecochco. Saludos a todos los amigos y gracias por este pequeño espacio. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias, muchas felicidades a Don Julio, el arquitecto, también para su carnalito Efrén Cortés. Acento musical. Próxima grabación en turno.